Saturnino Herrán, Arte e Identidad, una serie de cápsulas que presentarán diversas miradas en torno al legado del artista, organizadas en colaboración con la Cátedra Extraordinaria Saturnino Herrán y alumnas de The School of the Art Institute of Chicago. Participan historiadores del arte, académicos y curadores que buscan reflexionar en torno a la vida y obra del pintor, así como su conexión con nuestra actualidad. Muchas gracias por invitarme a participar en la Cátedra Extraordinaria Saturnino Herrán de Arte e Identidad de la UNAM. Mi nombre es Alibe Piliado Santana, yo soy historiadora del arte y actualmente estudiante de la maestría dual en Historia del Arte y Administración de las Artes en la Escuela del Art Institute of Chicago. Y voy a presentar la, el tema, la teguana entre la identidad y la apropiación, una cápsula informativa sobre el trabajo de Saturnino Herrán. Bueno, pues como todos conocen, seguramente esta famosa pintura Saturnino Herrán titulada La Tehuana de 1914, una pintura muy importante dentro de su producción y realizada tan solo cuatro años antes de que el pintor falleciera. Se trata de una representación de Rosario Arellano, quien fuera su esposa, quien representa a ella en una belleza andrógina por la que se ha caracterizado tanto el trabajo Saturnino Herrán, vestida de Tehuana. Este traje... Eh, en el Istmo de Tehuantepec, que tiene diferentes variantes, en este caso la representa con el traje de gala o el traje religioso, generalmente con el que se hacen eh, las, las grandes ceremonias eh, religiosas o de eh, casamiento dentro del Istmo de Tehuantepec. Y esto era una apropiación que comenzó desde mucho antes de que Saturnino Herrán eh, empezara su producción pictórica, porque por muchas veces se ha considerado que esta pieza justamente es este referente del inicio de una identidad nacional antes de la Revolución mexicana, mucho antes de la, eh, del movimiento muralista y de la escuela mexicana de pintura y yo quisiera destacar un poco el papel que tiene esta tehuana y el papel que ha tenido la tehuana como identidad nacional pero también como apropiación para hablar de diferentes discursos de diferentes eh, etapas o circunstancias que existían y que siguen existiendo en la vida mexicana en este caso la tehuana correspondía a eh, el amor de saturnino Herrán, a su esposa pero al mismo tiempo también correspondía a hablar de una identidad nacional a una forma de representar a un eh, pueblo específico del istmo de Tehuantepec y hablar de las mujeres tehuanas que habían sido retomadas desde mucho antes para poder hablar eh, de tintes nacionalistas, pero también para analizar cómo era que se vestían y cómo existían puebl el pueblo mexicano y además representado por otros artistas, no necesariamente mexicanos. Eh, esta pieza en sí está vinculada a otras producciones de otros artistas, como fuera eh, la obra de Francisco de la Torre, quien también, eh, compañero Saturnino Herrán, habría hecho una nueva indagación en esta forma de representar a lo mexicano y al mexicano en eh, sus diferentes etapas de, de, de la vida. También eh, corresponde una forma de mostrar la identidad y las, eh, la vida cotidiana como lo habría hecho eh, el artista José María Jara a través de obras como El Entierro, y también algo importante de mostrar eh, con este interés de, de representar a la teguana, cuando Saturnino Ran estudiaba en la Academia de San Carlos, él era estudiante de Germán Gedovius, un pintor que también pintaría una teguana de una manera, eh, también con este tinte nacionalista, pero una forma mucho más maternal de representarla, entonces había como muchas formas distintas en que se podía mostrar a la teguana y en este caso a adquirir la identidad y la apropiación de la teguana en otro tipo de, of, de sujetos femeninos, como en este caso la mujer de Saturnino herrán su esposa. Y eh, algo también importante para poder destacar sobre esto es todo lo que se habría hecho des, antes de eh, esta representación de la teguana y algo que quiero aquí mostrar es estas imágenes justamente del siglo XIX, de cómo se representaba la teguana mucho antes de que Saturnino Herrán la enarbolara, como esta eh, pieza específica eh, tan importante para la historia del arte y la iconografía mexicana del siglo XX. Claudio Linati sería uno de los primeros que haría esta representación de la teguana a través de estas litografías, donde mostraba a los, al pueblo mexicano. Entonces, estas representaciones, mucho más hacia la iconografía europea, que ya empezaba a demostrar de una manera casi etnográfica cómo era que eh, se vestían y cómo habitaban las mujeres del istmo de Tehuantepec, pero al mismo tiempo hubo interés por parte de otros fotógrafos, como esta que estamos viendo, de Frederick Starr, de ir al istmo de Tehuantepec a retratar a las mujeres del istmo. Entonces, esta revisión eh, va de mucho antes del siglo XX, desde que... De, desde que Saturnino Ran hiciera esta revisión. Por eso es importante destacar cómo ha sido utilizada a través de estos artistas que llegaron a México como, como Claudio Linati para visitar el, el país, para verlo desde los ojos europeos y entender de que, en qué consistía este nuevo país que se estaba gestando ya de manera independiente. Entonces, esta cuestión de identidad y apropiación va mucho más allá de lo que pasaría antes de que eh, Saturnino Ran comenzara a usarla. Algo que también parece eh, muy importante para destacar es que muchos de estos artistas, así como Claudio Linati, que venían de otros países, también así como Edward Weston y Rosa Rolanda, Edward Weston eh, estadounidense, igual que Rosa Rolanda o Rosa Covarrubias, por ser esposa de Miguel Covarrubias, eh, tomaron como referente a la teguana como este gran referente de lo mexicano, aunque ellos estuvieran viviendo cerca de la Ciudad de México. Entonces, siempre hay que ver cómo esta forma de la iconografía que se gesta a través de la tradición de la teguana se hace nacional. Y se hace nacional de una forma tan grande porque, hacia, eh, hacia después de la Revolución, cuando José Vasconcelos sería el eh, primer secretario de Educación Pública e impulsara el movimiento muralista, una de las primeras cosas que le pide a Diego Rivera a su regreso a México después de haber pasado una larga estancia en Europa es que haga un recorrido por el Istmo de Tehuantepec, que recorra estas, eh, estos paisajes, que visite a las personas que habitan el Istmo y que se empape de, este nuevo, de esta nueva mexicanidad, como le llamarían, para poder mostrar de una manera específica en los murales, después de que habría hecho el mural de la creación en, en el anfiteatro Simón Bolívar, que pues no está tan vinculado a lo que nosotros pensamos como moralismo con estos tintes tan nacionalistas, pues muchos de estos artistas, auspiciados por eh, José Vasconcelos, y también eh, pues co con, la, con la noción de querer conocer aún más allá de lo que ofrecía México para estos artistas que llegaron en los años 20. Ya fuera Edward Weston, Tina Modotti, quien también va a tomar fotografías de las teguanas, Rosa Rolanda se vestiría como una, posaría para Edward Weston y después haría una obra para poder representar a estas mujeres. Entonces, las, las temáticas van cambiando, se van apropiando de acuerdo al discurso nacional en el que el momento se fuera gestando, y es importante ver cómo va cambiando de unos años a otros. Por ejemplo, fue tan eh, importante y fue tan impulsado el, el uso de la teguana con este tinte nacionalista que el billete de 10 pesos en 1930, hacia 1930, en el, um, bajo el régimen de Cárdenas, era justamente una imagen de una teguana. Entonces creo que como tal es una imagen que nosotros tenemos muy, muy, muy también enclavados en la historia del arte, gracias a la representación de Frida Kahlo, quien también haría de las teguanas un referente y una forma de vida, como también se vestiría, pero que inmortalizaría en, en, en obras como esta, en Autorretrato como Teguana, de 1943, justamente después de haberse divorciado de Diego Rivera, donde tiene justo el retrato de Diego Rivera en la mente, pensando en que pues nunca puede sacarlo de la cabeza, y cómo está enmarañado justamente en su cabeza mientras ella vestía como teguana con esta ceremonia, este traje ceremonial, que es el mismo que utiliza Saturnino Herrán, pues representa esta forma tan religiosa, tan form una forma tan eh, vívida y tan fuerte de estar enlazado a través de estas ideas y de este amor que tenían, y pues una representación que Frida Kahlo haría eh, en muchas de sus obras, y por lo tanto, pues sería también importante ver cómo ella se apropia de esta imagen para, para contar justamente su historia. Así como Saturnino nos contó la historia de su esposa a través de esta representación de la tehuana, Frida se apropia y lo muestra de esta forma junto a su pasado eh, con Diego Rivera. Pero sería también una forma muy importante de crear estereotipos, de crear estereotipos eh, de belleza, crear estereotipos de lo mexicano y también mostrar eso a otros eh, lugares estos eh, calendarios o cromos eh, de las galas de México que haría el pintor Eduardo Cataño en esta obra que se titula Feria de Tehuantepec también empezarían a vislumbrar o entender a, a la tehuana como este referente nacional y aunque no estuviéramos hablando específicamente de Oaxaca o del Istmo sería algo que se mostraría como tal de lo mexicano y que se extra, eh, exportaría a otros países. Entonces, por eso todas estas galas de cromos de México, eh, todas estas galas de México de los cromos que se convertirían en calendarios y que se reproducirían en, eh, de forma masiva, alcanzarían todas las casas de México y harían de la teguana así como la china poblana este referente para entender al mexicano y a la mexicana del siglo XX. Pero ¿qué pasa justamente hacia los años siguientes? Que ya estamos en un punto en el que después del quiebre hacia 1950 y todo este internacionalismo que empieza a suceder en México, donde los artistas ya estaban cansados de seguir viendo las mismas imágenes de la Escuela Mexicana de Pintura, después de que Diego Rivera habría hecho tantos, tantas obras que hablaran sobre el ismo de Tehuantepec. Que eh, artistas se apropiaran de la visión de la teguana, pues artistas ya hacia finales del siglo XX, como es el caso de Julio Galán, tomarían a la teguana del, en el istmo de Tehuantepec, como es esta pintura, para hacer una crítica también a la misma representación de estereotipo de la mujer a través de la imagen de la teguana. En este caso, hace esta figura con este vestido que conocemos eh, tan típico de la teguana. El, el vestido floreado y con el mismo tocado, que es el mismo que tendría eh, la esposa de Saturnino Herrán, pero en este caso, aquí tal vez no se alcanza a distinguir tanto, pero la cara de la teguana es un hoyo dentro del, eh, de la tela. Entonces es una forma también de jugar un poco con esta visión de lo que se representa como la teguana y cualquiera pues puede llegar y poner el rostro ahí. Y sentirse como la teguana, o también el discurso de la teguana está vacía, ¿no? Es una forma de mostrar el vacío en el que las teguanas han quedado tan selectas entre la historia del arte que pues han perdido esa propia identidad que las, eh, las, las especifica como estas mujeres del istmo. Entonces, creo que sí es importante destacar cómo se ha hecho desde entonces y hasta ahora. Para entender eh, cómo los artistas la han retomado y de qué manera es, se ha apropiado para los discursos necesarios, como en los años 80 cuando se empieza a revisitar toda la imagen y la vida de Frida Kahlo, pero también cómo se empieza a criticar ese mexicanismo eh, a través de obras como esta. Y aún más, creo que también es importante destacar cómo ya hacia siglo XXI el, el uso de la teguana y empezar a hablar de las mujeres teguanas. Ya comienza a ser mucho más eh, una, una apropiación de sí mismas y mostrarse hacia otros lados. ¿no? Ya no es el artista eh, mexicano que, se, que estudió en Europa como Diego Rivera, ya no es el artista que viene a Estados Unidos eh, y toma fotografías de sus amigos mexicanos disfrazados de mexicanos, como algunos dirían, porque se disfrazaban de, de teguanas. Sino que aquí es el caso de retomar esta identidad de las mujeres que son teguanas y de los mushes en, en el istmo para demostrar esta cultura y para también eh, pues darle una difusión a lo que es el pueblo. ¿no? Entonces, esta, esta manera de apropiar, a, a través más bien de apropiarse a sí mismos para representarse, es una forma que hemos estado viendo a partir del siglo XXI que han hecho artistas, que han hecho eh, fotógrafos. Esta es la portada de Vogue México de diciembre del 2019, que fue dedicada justamente a la teguana y a los mushes específicamente, donde justamente ellos se representan con el mismo traje que enarboló eh, la esposa de Saturnino Herrán, pero ahora sí para mostrarse a sí mismos hacia el, hacia el otro público. ¿no? Creo que es muy importante ver cómo ha cambiado y cómo se ha dado ese giro de demostrarse a través de otras formas, así como lo habrían hecho los cromos de, de México de una manera masiva, de esta forma también de una manera masiva, pero a través de su propia visión y de su, propio, eh, su propia expresión artística. Entonces, eso también ah, va a haber otros artistas, como es el caso de Lucas Avendaño, eh, en esta obra que se llama Buscando a Bruno que se representa a sí mismo también como Teguana y hace una obra de índole participativo esto es en la embajada de eh, me parece que es en la embajada de México en España justamente donde empieza a pedir ayuda por la desaparición de su hermano y hace esta participación del público para que ellos se sienten a un lado de él en esta silla que estaría vacía en este caso esta mujer que se sienta eh, toma la mano de él, muy al estilo de Las dos Fridas, de, de Frida Kahlo, la obra, eh, una manera de demostrar cómo se puede pedir justicia y cómo se puede pedir ayuda para hablar de otras cuestiones como es la desaparición forzada en México y que nos invita a entender ya no en la, la, el nacionalismo, ya no lo que habría pasado antes de la Revolución Mexicana, ya no lo que habría pasado después de en esta manera de encontrar una identidad en este nuevo México que se está forjando, más bien demostrar qué ha pasado hasta 2018 y de qué forma la tehuana ha cambiado para que artistas como Lucas Avendaño, eh, un, un artista Mushe, mushe también eh, pueda participar a través de la imagen, en la iconografía de la tehuana para buscar justicia a través de arte como este, para eh, además incorporar a otras personas. A que sean invitados a ser parte de la iconografía de la teguana, ya no como a sus artistas que retomaban como a manera de disfraz, sino esto es completamente lo opuesto, no? son invitados a través de, eh, de los artistas para poder retomar a la teguana. Y eh, justamente hace dos años, Lucas Avendaño hizo este requiem eh, para un Alcaraván, justamente en la sala Miguel Covarrubias de la UNAM. Eh, donde representó este performance para hablar justamente de la identidad mushe, hablar de cómo eh, se, se siente la forma de el, la ceremonia religiosa del matrimonio entre, entre hombres. Justamente aquí eh, lo que hacía él era agarrar a, un, a una persona del público, eh, hacer como todo el evento y el festejo, aventar eh, arroz y hacer toda, toda esta ceremonia con una manera de demostrar cómo esta identidad a través también del atuendo y de la forma en que él tiene el, el, la vestimenta de Tehuana, cómo, puede, cómo podemos aprender a entender otras eh, formas de expresión y también otras formas en que ellos mismos hablan de sí mismos como eh, personas del istmo de Tehuantepec y que nos invitan justamente a vivir también la parte eh, de fiesta y la parte eh, de gozo que también va incluido con todas estas eh, con todos estos eventos y todas estos, eh, estas fiestas que tienen en el istmo entonces creo que por eso es tan importante entender cómo ha cambiado y cómo desde un inicio mucho antes de que Saturnino herrán eh, se ha ido apropiando la imagen de la teguana y por lo mismo creo que es importante ver que esa imagen a pesar de que esté tan vinculada en nuestro en, nuestra, en nuestros estereotipos de lo mexicano, en nuestra forma de pensar sobre el arte del siglo XX, es algo que sigue muy, muy vigente y que puede ser utilizado de otras formas para abrir caminos críticos a entender el, la, la, eh, la formación de la teguana y asimismo la propia identidad de México, en un punto en el que parece que estamos un poco desfasados o desentendidos de este tipo de eh, movimientos. Entonces, creo que por eso. Necesitamos retomarlo, hablar más sobre ello y la cátedra nos da apertura para poder tomar a Saturnino Herrán como este artista, eh, gran, gran artista que tomó como referente a la Tehuana, pero que gracias a él hay un legado eh, antes y después que podemos seguir analizándolo para poder comprender comprendernos a nosotros mismos y también comprender el desarrollo de la historia del arte. Muchas gracias, espero les haya gustado esta cápsula y los invito a que sigan viendo las otras cápsulas de quienes participamos en esta eh, cátedra extraordinaria Saturnino Herrán. Gracias.